Para la UAM Xochimilco es fundamental cumplir con una de las funciones sustantivas, que es la preservación y difusión de la cultura. Una de las instancias responsables de llevar a cabo esta función es la Coordinación de Extensión Universitaria, junto con sus áreas destinadas para tal fin. Parte de nuestro proyecto cultural se propuso dar a conocer a la comunidad universitaria las obras que conforman el patrimonio artístico de nuestra unidad. Es por eso que creamos una serie documental titulada Recorridos por el Imaginario, el patrimonio artístico de la unidad Xochimilco. En esta serie se presentan las obras que podemos encontrar en los jardines, muros y oficinas de nuestra universidad. Para conocer sobre estas obras, hemos invitado a los propios creadores para que de viva voz nos platiquen sobre su quehacer artístico, así como la concepción de la obra que fue donada a la universidad. En los casos en los que los artistas ya no están con nosotros, hemos convocado a críticos de arte y a profesores investigadores de nuestra casa de estudios para que nos den cuenta sobre el artista y la obra en particular. De esta manera podemos conocer un poco más sobre las obras con las que convivimos cotidianamente en nuestro entorno universitario. Es importante mencionar que esta colección cuenta con una gran obra de valor artístico para nuestra institución. En esta ocasión les presentaremos las cápsulas sobre la escultura Mirando al Sol, obra del maestro Federico Silva, comentada por el doctor Andrés de Luna. También tendremos la cápsula sobre la escultura Reguilete, obra de la maestra Ivonne Domench, comentada también por el doctor Andrés de Luna. Y la obra El campo y el campesino, producción y hambre, mural creado por Mauricio Gómez Morín, Roxana Cervantes y Jorge Favela. En esta ocasión estará comentado por el maestro Mauricio Gómez Morín. Esperamos que lo disfruten. Gracias. Hablar acerca de una pieza que donó Yayel Bostelman, la esposa del gran fotógrafo Enrique Bostelman, de Federico Silva. Esta pieza se llama Mirando al Sol, es de 1986, y es una pieza multicolor, es una pieza que está en verde, azul, rojo y amarillo, y esta es una pieza geometrizada que tiene que ver justamente con las esculturas prehispánicas, que es parte del universo plástico de Federico. Y bueno, Mirando al Sol es una pieza de tamaño intermedio, una pieza más bien pequeña. Se puede hablar de las piezas pequeñas de Federico Silva, porque él tiene piezas monumentales realmente, piezas que le han dado una enorme trayectoria. Como pintor, como escultor, sobre todo como escultor, le han dado una enorme trayectoria. Que en 2005 se fundó el museo que lleva su nombre y que está en San Luis Potosí. Es un museo de escultura, un museo que celebra esta parte escultórica y que es el único en América Latina que tiene estas condiciones. Y me parece que Federico Silva ha sido el gran maestro, el gran artista. Un hombre que tiene 97 años en la actualidad y que, bueno, pues él se mantuvo como una especie de artista joven que surgía ahí junto con Siqueiros, ayudándole a Siqueiros como un asistente. Conoció a Diego Rivera, conoció a Frida Kahlo, a Montenegro, conoció a todos los personajes que eran distinguidos en aquella época, y él, como un personaje esencial de la plástica mexicana, funcionó también. Y bueno, pues aquí hay que decir que Federico Silva es un hombre que se formó realmente en una época muy interesante del arte mexicano, porque sobre todo estaba en boga los tres grandes del mural. Él participó de todo esto, se entusiasmó con toda esta plástica y demás. Y bueno, pues él es un hombre que combina tanto la parte científica como la parte artística,
Y entonces, por eso Mirando al Sol es una pieza que tiene que ver justamente con todas estas indagaciones que él hace, indagatorias que él hace acerca de los elementos de la naturaleza, de elementos astronómicos. Todo esto le interesa profundamente a él en su plástica. Y entonces, con todo eso, él ha formado una especie como de conjunto en donde se intercalan ahí la parte científica y la parte artística. Esto lo llevó a que en homenaje a Bellas Artes en 96 se exhibieron, incluso en la parte central de Bellas Artes se exhibieron varias piezas monumentales, en la parte interior se exhibieron piezas de tamaños diferentes, pero realmente es un artista que ha manejado la escultura como él ha querido, además, como él le ha interesado. Tiene varias piezas en diferentes centros educativos de la ciudad, tiene piezas dentro de la misma Ciudad de México, tiene una en el cruce ahí de Barranca del Muerto, tiene en el espacio escultórico del cual fue uno de los creadores. Y bueno, además de todo esto, es un hombre que ha vivido intensamente la plástica nacional. A sus 97 años sigue vivo y sigue dando mucho de qué hablar, Federico Silva, sobre todo porque actualmente él está radicado allá en Tlaxcala, vive en una hacienda histórica, una hacienda que acabó convirtiéndose en una fábrica de chocolates allá en la Trinidad. Y un día que estaba él tranquilo ahí, pues trabajando algún proyecto y demás, entró un campesino con otros tipos ahí y Federico les reclamó, salió a reclamarles por qué entraban a su propiedad sin pedir permiso. Y entonces este hombre lo único que hizo, no le contestó nada, nada más sacó un machete y se lo puso enfrente a Federico, y Federico le dio todo el permiso para que entrara y viera lo que tenía que ver. Así es Federico Silva también, pues es razonable ante lo que está inminente. Entonces por eso mejor dejó que este buen hombre entrara y viera lo que tenía que ver. Y Federico Silva también es un hombre que ha escrito libros, como por ejemplo este de la escultura y otros menesteres, un libro que publicó la UNAM, donde hace un enorme recorrido de la parte científica y la parte artística, con diseños, con fotos, con grabados, con todo lo que lleva este trabajo escultórico que él hace, y cómo lo va diseñando poco a poco, cómo lo va creando, al punto en el que ahí no hay duda de que es también un manual para los nuevos escultores que deseen trabajar en esta línea geométrica, y además con este geometrismo que él trabaja, que es el geometrismo ligado a la escultura prehispánica, tan maravillosa la escultura prehispánica, en diferentes facetas que tiene estas piezas, donde lo monumental es el atractivo pues más importante de todas estas enormes esculturas. Y bueno, pues ahí también habría que hablar de su gran pintura, la pintura mural. Y en la pintura mural, que él había trabajado con Siqueiros como asistente, pues él hizo un mural que es un mural un tanto privado, porque está en la presa de Choix, allá en Sinaloa. Y en esta presa, que actualmente es un lugar que está lleno de narcotraficantes, incluso había problemas para llegar ahí. Y cuando nos invitaron a ir a ver el mural, yo no pude ir. Yo desgraciadamente no pude ir en ese tiempo. Pero Bostelman, que tenía que tomar las fotografías, sí fue. Y entonces dice que era medio impresionante ir saltando los retenes que había ahí con gente que pues estaba muy extraña. Narcotraficantes que estaban ahí asediando el camino. Llegó a la presa, tomó fotos extraordinarias de todo esto. Y cuando se presentó el libro en México, que además cuando nos hablaron para una reunión sobre el libro, realmente nunca nos dijeron que iba a ser una reunión para presentar el libro, no dejaron subir a Bostelman, que fue verdaderamente absurdo, porque me subieron a mí, pero yo no quería subir, pero bueno, y en Tobar y de Teresa, que era el director, presidente de Conaculta, pues me regañó porque yo no iba vestido como debía ser un evento así. Y bueno, ya dijimos alguna cosa rápida, todo el mundo estaba enojado, pero
Realmente fue una presentación muy desorganizada y muy terrible. Pero todo esto dio lugar para que Federico Silva realmente recapacitara sobre su trabajo y hiciera una serie de disculpas a Enrique Bostelman y demás. Pero sobre todo, que estuviera consciente de que su obra es una obra que va a pasar al patrimonio mexicano de la mejor manera posible, porque es uno de los grandes artistas nacionales, y esperemos que rebase el siglo con toda su fuerza, con toda su entereza, con todo lo que él es. Entonces, que ahí quede un artista mexicano para la historia, justamente de las artes plásticas nacionales, y que además la UAM Xochimilco se valore también con esta pieza que tiene de Mirando al Sol, que es una pieza realmente muy hermosa de Federico Silva, una pieza multicolor de Federico Silva. Así que, bueno, pues muchas gracias por todo. El día de hoy vamos a hablar acerca de una pieza que donó a la UAM Xochimilco, la maestra Ivonne Domenech. Ivonne Domenech expuso con nosotros ahí en la UAM Cosmogonía Personal en 1997, y a raíz de esta exposición, que fue una exposición muy exitosa, pues ella decidió donar un reilete que había hecho para la Torre de los Vientos, una pieza de Gonzalo Fonseca, un escultor uruguayo. Pues él vivió, era un escultor que vivió mucho tiempo en Cataluña y en Barcelona. Después conoció a Picasso también, y bueno, fue un hombre muy destacado, un hombre que tuvo muchas repercusiones. Y bueno, pues él hizo en México, a partir de la Ruta de la Amistad, una pieza que es de las más memorables de la Ruta de la Amistad. Esa ruta la hizo como parte del proyecto de Matías Geritz. Matías Geritz, que era un gran escultor, y además se le encargó un proyecto para la Olimpiada de 68, y él hizo una ruta que llevaba a los estadios, entre otras partes de la Ciudad de México, y ahí están, frente al Perisur, actualmente al Perisur, la Torre de los Vientos de Gonzalo Fonseca. Gonzalo Fonseca fue discípulo de Joaquín Torres García, otro de los grandes de la plástica uruguaya, que incluso en Montevideo hay un museo de él muy interesante. Pero Gonzalo Fonseca es un hombre que estuvo exiliado en Canadá, y bueno, él, cuando estaba exiliado en Canadá, hizo una pieza que era como una especie de pequeño búnker que tenía, que se podía entrar a él y se podía habitar, entre comillas, a tal punto que de pronto sirvió de baño público a mucha gente. Desgraciadamente, durante años, fue el gran servicio ahí que prestó a los ciudadanos mexicanos bárbaros, que entraban ahí, bueno, y hacían sus necesidades en este lugar.
Después fue cerrado y se convirtió en una sala de exposiciones, que es donde expuso por primera vez este reilete, la Fuerza del Viento, Ivonne Domenech, porque además le pidió autorización a Gonzalo Fonseca para poder hacer ese trabajo. Y fue una pieza muy interesante, realmente coronaba la Torre de los Vientos, era una pieza que se movía con el mismo viento que surgía a partir del periférico, que estaba muy cercano a la pieza. Y tiempo después, cuando expuso con nosotros cosmogonía personal, pues decidió donar. Una mujer de una generosidad extraordinaria, una mujer que había nacido en 1946 y fallecido en 2019. Y bueno, pues a ella se le deben muchas cosas. Fue una mujer realmente muy interesante, sobre todo porque esta pieza era una pieza que podía desmontarse y podía colocarse en algún otro lugar. Y eso es lo que hizo realmente ella. La desmontaron de ahí porque ya no tenía sentido que después de su exposición se quedara, sobre todo porque la pieza original no era así. Y esta pieza, donada en 1997, pues forma parte del gran acervo que tiene la UAM Xochimilco. Sobre todo, esta es una pieza que es memorable, sobre todo porque es una pieza escultórica de primer orden y donde habla también de una sensibilidad femenina, una sensibilidad que está a flor de piel en la obra de Ivonne Domenech, porque ella trabaja mucho con semillas, con una geometría realmente orgánica, donde todos estos materiales y estas condiciones que ella trabaja, pues se traducen en piezas escultóricas de primer orden. Aquí lo que hay que decir es que Ivonne Domenech, con esta Fuerza del Viento, así como con otras piezas, pues logró ser un referente en la UAM Xochimilco, a tal punto que en 1999, cuando decidimos colocarle un nombre a las galerías, se le puso a la Galería de la Biblioteca Ivonne Domenech, a la Galería de la Rectoría Gilberto Aceves Navarro, y a la Galería del Sur, que era la galería, pues, el salón grande de las galerías Leopoldo Méndez, grandes artistas a los que se le estaba rindiendo un homenaje por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que esto era esencial para poder llevar a cabo la empresa que después ha sido una serie de exhibiciones muy exitosas por parte de, sobre todo, de Mariana Beltrán, la coordinadora de la galería, y que hasta ahora pues nos llenan de orgullo, sobre todo porque han sido exposiciones muy notables, entre ellas pues una exposición que se hizo justamente en 2019, cuando murió la gran escultora Ivonne Domenech, y ella que pensaba inaugurar la exposición, esta exposición que era pues un homenaje y un tributo, pero ya no pudo inaugurar, murió días antes, pues una tragedia absoluta, porque realmente pues ella pues fue un personaje esencial para la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre todo por su generosidad, por todo este afán, porque siempre que necesitábamos piezas de ella, nos mandaba el transporte con la pieza, mandaba a su gente que nos cuidara las obras y demás. Todo esto habla muy bien de ella. Y a partir justamente de todas estas situaciones, pues logró una exposición, realmente una exposición muy notable en el Museo de Arte Moderno, que se llamó Visión Antológica. Y Visión Antológica en el 2005 fue una exposición realmente muy notable. Una exposición donde había piezas desde principios de su trabajo hasta los últimos días de aquellos 2005, y donde nos daba cuenta de una expositora que tenía todas las condiciones para ser una maestra de la plástica mexicana, sobre todo porque podía trabajar casi lo que se le antojara, y diferentes temas, diferentes maneras de impulsar las obras, con madera, con metal, con piedra, con todo lo que estuviera a su alcance, podía hacerlo, y podía hacerlo de la mejor manera. Así que pues le debemos muchísimo a este personaje extraordinario que es Ivonne Domenech, y bueno, pues me parece que vale la pena recordarla a través de esta pieza del reilete, que se llama Fuerza del Viento, porque además ella trabajaba mucho con estos elementos de la naturaleza,
con esta posibilidad de que hubiera viento y que se moviera su velete y todo esto. Y entonces, con todo esto, me parece que vale la pena celebrar a Ivonne Domecq a partir de justamente esta pieza que nos dejó, y no solamente esta pieza, sino de toda su obra extraordinaria. Pues muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Gómez Morín y bueno, pues voy a platicar de un mural en el que yo participé en la UAM Xochimilco, donde fui maestro en la carrera de diseño de la comunicación gráfica, pues 10 años, de 1980 a 1990. Este mural fue hecho en el año del señor de 1983, lo cual me manda a mí al pasado remoto. Mi memoria ya es porosa, como dijo Borges, y tiene varios huecos, pero trataré de hacer una remembranza lo más precisa que me permita mi memoria. Debo decir que yo ingresé a la carrera, como dije, en 1980, y junto a mi compañero Carlos Oseguera Ramos, los dos provenientes de la Esmeralda y que formamos parte del grupo Germinal, un grupo de trabajadores plásticos, fundamos en la carrera de diseño un área que se llamó el Taller de Gráfica Monumental. Este taller pretendía, pues, incorporarse a la currícula para brindar a los estudiantes, digamos, esta nueva opción en la práctica del diseño referida a las imágenes en soportes murales, monumentales, murales, mantas, carteles murales, escenografías, etc. Y el primer proyecto, bueno, además siempre trabajando en consonancia con lo que fue originalmente el proyecto pedagógico de la Unidad Xochimilco, ¿no? Donde los proyectos tenían que estar vinculados a situaciones o a contextos de la realidad mexicana. Así es que este fue el primer proyecto que hizo el Taller de Gráfica Monumental con unos alumnos que se incorporaron al taller. Una de ellos fue Rosana Cervantes y el otro fue Jorge González y su servidor, que era el docente. Además, fue el primer proyecto que hizo el taller. El taller nació justamente en el año 83
y fue el primer proyecto con el que, digamos, se dio a conocer públicamente en el universo de la Unidad Xochimilco, ¿no? Y bueno, ese es un poco el antecedente, ¿no? En ese momento era el jefe o el responsable, no sé cuál sea el cargo exactamente, del área de difusión cultural de la unidad, el maestro Alberto Híjar Serrano, con el que ya desde hacía tiempo teníamos amistad desde el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, y el maestro fue el que nos invitó a hacer un proyecto muralístico en el vestíbulo de los dos auditorios de la unidad, que es el Vicente Guerrero y el Francisco Javier Mina. Y entonces, bueno, yo armé este pequeño equipo con estos dos estudiantes y pensamos en hacer una... En realidad el proyecto contemplaba hacer dos murales, ¿no? Uno en cada uno de los muros de acceso a los dos auditorios que ya mencioné. Y la idea era reflejar la situación del campo mexicano y la situación de la vida en las ciudades también en México. Digamos, era el campo y la ciudad en México. Era un binomio que queríamos abarcar con estos dos murales. Y empezamos con el proyecto inicial de el mural sobre la temática del campo mexicano. Habíamos desarrollado además talleres con distintos grupos sociales para enseñar a hacer murales sin que tuvieras, bueno, capacidades dibujísticas, artísticas, y buscando recursos distintos que pudieran servir para articular todo un escenario muralístico, ¿no? Esto lo habíamos retomado de propuestas del movimiento muralista mexicano, especialmente de Siqueiros, con el uso, por ejemplo, que él innovó del retroproyector, que es un proyector que se pueden ampliar las imágenes a distintas distancias, a distintos tamaños, y que permite además hacer fugas y hacer perspectivas y hacer, digamos, efectos de composición diversos a la hora de estar trazando el mural, ¿no? Y bueno, con todo este bagaje, digamos, estos dos estudiantes pues fueron capacitados en el uso de estos recursos, ¿no? Además de, digamos, lo que propiamente fue el desarrollo iconográfico, de investigación iconográfica, conceptual, para desarrollar el boceto del mural. Sobre una, le pusimos un título, El campo y el campesino, producción y hambre, así se llama este mural. Y se plantearon pues las problemáticas del campo, la miseria, la explotación del campesino, la situación de pobreza, ¿no? La depauperación de la vida económica, social, política en el campo. Y bajo estas, digamos, premisas conceptuales, empezamos a buscar imágenes fotográficas en distintos lados, ¿no? Usamos muchas fotografías que se procesaban, no se usaban tal cual, se procesaban, y también se hicieron distintos dibujos, ¿no? Específicamente diseños específicos para el mural. Ya que se tenía pues el boceto hecho, después hicimos unas micas para proyectar cada una de las imágenes, pero sobre todo lo que era muy importante era la retícula de composición, porque queríamos que este mural se moviera visualmente con el espectador que cruza a través del muro. Así es que hicimos una retícula compositiva para lograr hacer muchos planos que estuvieran en movimiento. Ahora voy a pasar a ver el mural, pero quería dar yo esta pequeña introducción. La parte compositiva es fundamental en los murales. Siqueiros lo definió como los murales, es decir, tienen que estar moviéndose con el espectador. No son murales
fijos, sino son murales que tienen que tener esa correlación con el espectador real que pasa a lo largo del mural, que se acerca, que se aleja, y que está conviviendo en la vida cotidiana con esas imágenes monumentales. Entonces, bueno, como decía yo, hicimos esa retícula de composición, trabajamos todas las imágenes que iban a ilustrar el tema, armamos la composición, y ya que teníamos todo eso, estábamos listos para empezar a trabajar. Bueno, pues este es el conjunto del mural. Desgraciadamente ahora ya no tengo memoria de las dimensiones, pero estimo que ha de haber tenido aproximadamente unos 2.5 metros de alto por unos 8 o 9 metros de ancho. Y bueno, podrán ver ustedes que está, digamos, primero está soportado en un paisaje al fondo, ¿no? Donde se aprecia, pues, es un desierto donde la tierra está seca y solamente hay cactus y el cielo azul, pero no hay nada más. Y sobre este fondo hay un conjunto de imágenes que están situadas en una serie de recuadros que responden a esa retícula compositiva de la que hablé hace un momento, y nosotros pensamos en un tránsito de lectura que va del lado izquierdo al lado derecho. O sea, inicia en el lado izquierdo con esta imagen de una canasta con tortillas. Hay un personaje ahorcado, que es una imagen de los ahorcados que colgaban en los postes en la Revolución. Hay una imagen de una niña, bueno, atrás se ve un cactus con unos zopilotes volando. Hay una imagen en un recuadro de una niña pobre y una imagen de una madre campesina que está vendiendo productos en la calle, cargando a su hijo. Hay otra, la siguiente imagen es un retrato de un campesino. Esta foto, por cierto, es de Pablo Ortiz Monasterio. Pero adentro de la playera de ese campesino vemos una imagen del grabador mexicano, creo que esta imagen es de Alberto Beltrán, si mal no recuerdo, o de Francisco Castro Pacheco, donde es un capataz que está pues azotando a unos trabajadores del Emequén que van a duras penas caminando y llevando el producto. Luego tenemos en primer plano una secuencia de recuadros con un maguey que va cayendo. En el primer cuadro, las pencas del maguey se convierten en fusiles. Arriba de él vemos a un campesino llegando a la Ciudad de México, que está representada en el recuadro superior en blanco y negro. Se acabaron los colores, entramos al blanco y negro de la ciudad. Y finalmente, del lado izquierdo, podemos apreciar, pues, un enorme círculo que tiene, no las banderas, tiene la bandera nacional, pero también está referido a los colores que el PRI durante años, digamos, expropió de la bandera nacional, usufructuó ilegítimamente de la bandera nacional, y eso se convierte, como se ve, en una prisión. Hay unas rejas, hay una persona encarcelada en la bandera mexicana, y vemos un recuadro con una foto también en blanco y negro de un político hablando en el Congreso de la Unión con un gran tachón en la cara, ¿no? Abajo de él hay una imagen de un niño que está pidiendo limosna en la calle con un sombrero, y más abajo se ve un ojo. En la retina de ese ojo se puede apreciar el retrato del general Emiliano Zapata Salazar. Y en la pequeña esquina vemos una plantilla de una brocha donde están los créditos de los realizadores del mural y del taller de gráfica. Pues esta es una descripción, digamos, básica y somera. Yo no quiero ahondar en las interpretaciones porque me parece que
es el espectador el que tiene que estar, digamos, entrando en juego con el, con los simbolismos, con los significados, con las comunicaciones, con las impresiones, con las sensaciones que le provoca el mural. Ese es el reto, digamos, ¿no? Si no, pues tendríamos que poner una cédula explicativa junto al mural para decir todo lo que significa. La idea es que la imagen pueda comunicar por sí misma. Yo hice nada más una descripción pues muy elemental, ¿no? Debo decir que además, bueno, utilizamos el retroproyector, proyector de cuerpos opacos para dar estas perspectivas, estas angulaciones en la composición de los recuadros, ¿no? Y también trabajamos con el pincel de aire para crear distintos efectos plásticos y gráficos, ¿no? Y bueno, fundamentalmente, pues este es el propósito, el sentido, el procedimiento, las técnicas con las que este mural fue elaborado. Desgraciadamente, el maestro Híjar dejó de ser el responsable del área de difusión cultural cuando era rector de la unidad Francisco Paoli Bolio, y el rector Francisco Paoli Bolio ya no permitió que se hiciera el segundo mural en el auditorio de enfrente, el auditorio Francisco Javier Mina, que era el mural de la ciudad, ¿no? Así es que el proyecto, pues tengo que decirlo porque esa es la historia real, quedó trunco y nada más quedó este mural. Pero bueno, fue muy importante para la carrera porque se hizo una presencia pues artística, gráfica, plástica en la unidad, y yo creo que esto colaboró a que años después se implementara un programa para que hubiera expresiones del arte como parte de la vida cotidiana de los espacios universitarios, ¿no? Y están esculturas, están otros murales, en fin, pero pues realmente este fue el primer mural, la primera obra de arte que convivió con el espacio universitario. Pues esto es lo que puedo yo comentar al respecto. Agradezco mucho la invitación a esta plática, a compartir esta experiencia. Me despido con mucho cariño y les mando un fuerte y caluroso aplauso. Hasta luego. Disfrutado estas tres cápsulas. Agradecemos todo el apoyo de la doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de extensión universitaria de la Unidad Xochimilco, la licenciada Magdalena Báez, jefa de la sección de actividades culturales, el licenciado Oscar Zavala, jefe de la sección de producción videográfica y sonorización, y la licenciada Mariana Beltrán, jefa del proyecto Galería del Sur. Muchas gracias.